De Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte con una cantidad de 1,000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 pm. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito, no te preocupes, tienes la Escuela de Fútbol Campas Casio. Iniciamos nuestro campafútbol de verano 2019 desde el día 24 de junio al 19 de julio. Infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486. Recuerda, te esperamos en la Escuela de Fútbol Campas Casio en Campafútbol. Fútbol 2019, donde los niños son felices. Cibao FC. Nace una franquicia futbolística. Dos títulos avalan estos logros. En 2016 y 2017. Vivimos la empresa y capacidad de afianzarse en la grada del Cibao. Somos Cibao FC, campeones de la Dominicana de 2018. Vivimos la pasión. La camiseta de tu equipo favorito. Dejando un marcador de los partidos que dispute tu equipo hasta el final del torneo. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana, donde les habla Xavier Cadalso, y hoy con un invitado especial, con el señor Manuel Luna. Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar aquí en Puerto Plata, la novia del Atlántico, disfrutando aquí en tu casa de las atenciones tuyas y de Soledad, que nos ha preparado también una cena maravillosa, que estoy deseoso porque el programa se acabe pronto para ir a degustar esa tortilla de patatas. Así es. Una tortilla de patata a la catalana, sí. Y la verdad que para mí es un placer recibirte aquí en Puerto Plata, en la ciudad que yo tuve el placer y el honor de venir hace unos años, 7 años ya en concreto, y evidentemente mi casa es la tuya y de toda aquella buena persona que esté dentro de nuestro deporte, dentro de nuestro país, porque aquí siempre son bien recibidos. Muchas gracias, ¿eh? Encantado. Y bueno, Manuel, la cosa está con la premura de una LDF que se nos está concluyendo, la primera fase.
Estamos en la jornada número 9 y a mí en primer lugar pues me gustaría ¿pulso en qué sentido? Pulso en la trama, con los terrenos de juego que no están en las condiciones que se preveían, con esas contrataciones de jugadores, contratos que todavía no han llegado a la LDF, algunos jugadores a día de hoy están en seguro, y todo este organigrama que casi bien parecía cumplimiento que hasta estas fechas no son. Bien, yo entiendo que la Liga Dominicana de Fútbol es un, como lo dije cuando la presentamos en la rueda de prensa, el centro del desarrollo del fútbol para la República Dominicana. Y como tal debemos abocarnos a fortalecerla. Pero fortalecerla no va a ser de un día para otro. Hay pasos y hay cosas que todavía se hacen mal. Uh-huh. Y hay que seguir haciendo críticas constructivas, como tú todas las semanas siempre me escribes, esto está mal, claro, y para poder ponerle atención al caso y ponerle en un calendario de trabajo. Y hay cosas, por ejemplo, que inclusive a ti mismo personalmente te podría decir, sí, Xavi, pero es que eso no va a estar listo hasta julio, uh-huh, o esto no va a estar listo hasta junio, o tal cosa ya se va a implementar este fin de semana. Y vamos pasito a paso construyendo esa liga. Que es una buena herencia de la época de Osiris. Uh-huh. O sea, yo sé que mencionar el nombre Osiris con bueno a veces me critican por eso, pero la verdad es que no todo lo malo es tan malo, aunque fue muy malo, pero algo bueno tuvo, si algo bueno hubo de esa época fue que se creara la liga. Uh-huh. Y ahora lo que tenemos es que fortalecerla desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista deportivo hay una serie de cosas que se han ido tomando en cuenta y que han sucedido gracias a la organización que hemos tenido. Y lo más fundamental es que hubiera un reglamento de licenciamiento. Uh-huh. Que aquí hay muchas cosas que todavía no se están cumpliendo. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde firmo para darle la razón? Pero ya hay un, ya se sabe qué es lo que hay que cumplir, porque antes ni siquiera sabíamos qué era lo que había que cumplir. Entonces ya sabemos lo que hay que cumplir y esa comisión de licenciamiento va a ir cada vez poniéndose más estricta en el cumplimiento de ese reglamento, porque lógicamente si venimos de la nada no podemos pasar el todo de la noche a la mañana, y hubo una cierta permisividad hacia los clubes de la liga, porque según me explicaron, al momento de hacer la evaluación para iniciar el campeonato de clausura, si se aplicaba a rajatabla el código de licenciamiento, o sea, el reglamento de licenciamiento, pues posiblemente nos íbamos a quedar con dos o tres equipos solamente en la liga. Uh-huh. Entonces se dio un espacio de trabajo para poder llenar esos huecos, contratos, seguros y una serie de cosas que habían que trabajar, que lógicamente para el campeonato de clausura van a ser muchísimo más estrictos a la hora de aplicar el reglamento. Eso por un lado. Hay otro tema muy importante, que es el tema de los terrenos de juego. Los terrenos son los que son. Lamentablemente la federación no tiene recursos para poder arreglar los terrenos de juego en los que juegan los equipos. Los equipos son equipos que nacieron con una situación económica bien, pero limitada. O sea, no son equipos ricos, tampoco que sean pobres, pero son equipos como, óyeme, como la República Dominicana, que van haciendo. Uh-huh. Entonces tampoco podemos pedirle a un equipo que se gaste ni 10, ni 20, ni 30 millones de pesos en una sede, sino que la sede que tiene la trata de acondicionar en la medida de las posibilidades. Pero dentro de esa realidad hay campos que están demasiado mal. Uh-huh. Que ya ni que el equipo haga algo se pueden poner en condición, que es el caso por ejemplo de la Romana, donde me permito hablarlo por primera vez esto en público, teníamos un problema muy fuerte por las condiciones, el cual entendíamos que se podía trabajar,
y después de iniciado el campeonato, se chocó con la realidad y no hay condiciones para poder ni siquiera intervenir el campo y que el campo se pueda poner en condiciones en un tiempo prudente. Uh-huh. Y por eso se abrió la mesa de diálogo con los equipos para buscar una solución a Delfines del Este y que se encontrara una alternativa. Ahora Delfines del Este, no sé si depositó o si va a depositar, si depositó hoy, en teoría iba a depositar esta semana hoy, la solicitud de cambio de sede para el campeonato de clausura. Uh-huh. Y ahí se determinará la comisión de licenciamiento, si se acepta. Uh-huh. Porque creo que va a poner dos posibles sedes y hay que lógicamente también llegar a un consenso al respecto de qué es lo que viene, le conviene a la sede. Y lo que se aprobó lógicamente es un cambio temporal. ¿Por qué temporal? Para el campeonato de clausura, porque hay que evaluar esa sede que se apruebe temporal si en efecto es una buena sede para la liga, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de desarrollo del fútbol, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de conectividad en materia de transporte vial. Y en ese sentido hay que ver eso. Y luego, otro campo que ha sido duramente criticado, con toda la razón del mundo, es el campo del Parque del Este, donde juega el Barcelona. Y hoy voy a dar una primicia en tu programa. Muchísimas gracias. Estamos dando los pasos del lugar para cerrar el campo del Parque del Este durante por lo menos 15 días a partir del lunes. Uh-huh. Para invertir unos fondos que dio el Ministerio de Deportes para abono, agua, pintura y acondicionamiento del terreno lo más rápido posible, para que no va a ser un terreno como el del Félix Sánchez de la noche a la mañana, pero que por lo menos tenga unas condiciones mínimas mejores a las que está hoy en día y que pueda crecer un poco de grama. Ya vamos a intervenir la bomba de agua para que hoy en día hay agua y hay electricidad. Uh-huh. Lo que hay unos problemas con los cables. Se mandó a hacer hoy un scouting para ver cuál era la problemática, porque a veces entonces se echaba abono, pero entonces fallaba la bomba y se perdía el abono. Entonces vamos a tener abono suficiente, grama suficiente, agua suficiente para tratar de poner el terreno en condiciones, sobre todo de miras al campeonato de clausura. Se va a cerrar ahora 15 días. Estamos esperando por la aprobación de una sede para el Barcelona. Uh-huh. Ahí mismo en el Parque del Este, para que pueda practicar durante esas 2 semanas. Y esas 2 semanas el campo solamente estará para reacondicionamiento. Y luego también, cuando acabe el campeonato de apertura, entre apertura y clausura, también se va a seguir ese trabajo en el Parque del Este. Y luego iremos poquito a poco tratando de trabajar o ayudar a los equipos a trabajar cada uno de sus sedes en la medida de las posibilidades, en las sedes que son del Ministerio de Deportes. ¿Por qué no se puede trabajar la sede de la Romana? Muy sencillo, o sea, hay una asociación en la Romana donde hay 7 clubes que están utilizando ese campo. ¿Qué le decimos a esos 7 clubes? Uh-huh. No, que usted no puede jugar aquí. Es que no hay más campo en la Romana, no hay otra posibilidad. Uh-huh. Esa gente tiene que hacer fútbol porque queremos que el fútbol se desarrolle, entonces tienen que usar el campo de la Romana. Entonces por eso era se presentó la situación de buscar una salida salomónica a los Delfines para que pudieran seguir en el campeonato, lógicamente, y que no disminuir el riesgo, porque el riesgo puede haber hasta en el campo del Barça o del Madrid, pero disminuir el riesgo de los jugadores, que para nosotros es una prioridad. Luego también hay otra cuestión de que la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué la permisibilidad en que no se cumplan la normativa al 100% en muchos equipos, la permisibilidad de ahora hacer el cambio de la sede de Delfines del Este y la intransigencia en la situación de Inter-RD? Hay una diferencia fundamental. Uh-huh. En ese caso, y de nuevo, yo estoy aquí hablando como un vocero. Uh-huh. Pero recuerden, amigos oyentes y televidentes o facebookvientes, sí, que en realidad todas estas decisiones no pasan por la federación. O sea, no es la comisión reguladora tomando una decisión. En la mayoría de los casos nosotros proponemos soluciones, en otros casos ni siquiera nos enteramos y pasan, por ejemplo,
A la hora de evaluar los estadios, la comisión normalizadora no se metió a evaluar estadios. Para eso había una comisión de licenciamiento de clubes, y se deja que cada cual trabaje. Hay unas direcciones en cuál con la selección, con cuál el mercadeo. Se ponen una serie de responsables para que los responsables hagan sus trabajos. La explicación que recibimos en el caso específico de Inter RD es que ahí ya no había, no existía la posibilidad ni siquiera de ser permisivo, porque era conceder otra licencia a un club nuevo. O sea, la decisión que se había tomado, o la decisión que se quiere a largo plazo, es que la liga baje a 10, y posiblemente se estudiará a 2 años, posiblemente bajar a 8, por un tema comercial. Entonces, antes de evaluar el caso de Inter, ya se había tomado la decisión en el seno de la liga que hacia esa era la dirección que queremos ir, y que no se iban a otorgar más licencias a equipos nuevos. Si no se van a otorgar licencias a equipos nuevos, no se le puede otorgar licencia a ningún equipo nuevo, aunque sea con la misma estructura de un equipo viejo. En el caso de Inter, la estructura societaria que formaba ese equipo era una entidad que dependía de una persona física. O sea, no era una SRL, era una, si mal no recuerdo, una IL. Entonces, al momento que el presidente de ese equipo fallece, lamentablemente, ese equipo, esa sociedad, esa empresa deja de existir. Entonces, ya legalmente, no es que sea permisivo, no, es que legalmente no hay un interlocutor. El interlocutor se murió. Luego también vamos a ir por pasos, ¿no? Porque a meternos ya en continuando por el tema de la LDF, y luego seguiremos ya por el tema federativo. Uh-huh. En los últimos días se está hablando, además con carácter bastante serio, de que los clubes se van a independizar totalmente de la federación y van a quedarse como autónomos de la LDF. Esta información supongo que la manejas, y supongo que vais a tomar alguna determinación al respecto, porque también se decía de que podría estar ya en marcha para el trofeo de clausura. Mira, es una cuestión muy importante que va a definir el futuro de la Liga Dominicana de Fútbol. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le conviene más a la Liga Dominicana de Fútbol? ¿Y qué es lo que le conviene más a la federación? Entonces estamos abocados en un estudio ahora mismo, legal, comercial, sobre qué es lo que le conviene a la Liga Dominicana de Fútbol. Y definitivamente que esa es una posibilidad muy real. Y nosotros, como Comisión Normalizadora, desde que comenzamos, cuando llegara el momento, porque teníamos una serie de prioridades, estaba como una de las tareas que debíamos hacer, evaluar esa realidad. Entonces, en la mesa de conversaciones que tuvimos con los equipos en La Vega, eso fue uno de los temas que se trató, y quedamos con la tarea. Se creó una comisión que está integrada por el señor Arturo Heinzen, el señor Fito Guzmán, y por mi persona, que estamos haciendo las evaluaciones para poder determinar qué vamos a hacer, desde el punto de vista si se conforma, cómo se conformaría, etcétera, etcétera, cómo sería. Pero se conforme o no, la entidad como entidad jurídica, ya el torneo que está corriendo y va a correr como va a correr. Correcto. Eso no afectaría en lo absoluto el torneo en el que estamos. Simplemente se crearía, en el hipotético caso que lo aprobemos, se crearía esa entidad jurídica y se harían traspasos de cuenta, traspaso de colaboradores y cosas por el estilo, y sería una cosa paulatina posiblemente, y o se tomará la decisión, en el hipotético caso de que se apruebe, de que se haga cuando se, aunque la entidad jurídica se haya creado, que al final todo lo que tiene que ver con la operatividad, que es otra cosa que no tiene que ver con lo legal, se traspase luego de concluido el campeonato de clausura. Pero eso no va a afectar, si se hace o no se hace, eso no va a afectar la
la operatividad de la liga en la apertura y en la clausura. Si me preguntas mi opinión, y aquí me voy a mojar, vine muy conversador hoy, estoy como una cotorra. Si me preguntas mi opinión, yo siempre he sido de la opinión, y esa ha sido mi actitud desde que llegué, de que la liga es de los equipos. Los equipos siempre se habían sentido como invitados a una liga. Y por eso esa falta de pertenencia, esa falta de confianza, esa falta de esa incertidumbre, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ese ¿cómo es que vamos a comercializar? ¿Cómo que no vamos? O sea, no, es que no tiene que ser un tercero que esté decidiendo todo el tiempo cuestiones que son inherentes de los clubes que son los protagonistas. Entonces, además, la federación... Además, si hubiera sido así, esta intervención no hubiera afectado a los clubes. Porque claro, al ser un ente totalmente autónomo, pues no hubieran tenido que estar supeditados a las decisiones de una comisión normalizadora, que lo que tenía que haber hecho era trabajar más federativamente. Totalmente, y no hubiera, nosotros como comisión normalizadora hubieran podido trabajar muchísimo también más rápido, dedicándole menos tiempo a una liga dominicana de fútbol que ya hubiera estado instaurada o caminando, digamos, sola, donde los únicos aspectos que posiblemente tienen que siempre quedarán lógicamente en la federación son los temas arbitrales, los temas de comité de ética, de licenciamiento, ese tipo de cosas, ¿tú entiendes? O sea, todo lo demás operativamente pasa a la liga, a la entidad jurídica que se forme, si al final se aprueba. Ojo, no estamos diciendo que va a haber una liga mañana ni nada por el estilo. Yo entiendo que ya en junio podremos tener una respuesta en firme si lo podremos hacer o no lo podremos hacer y cómo será la estructura que tendría y el plan de trabajo, hacia dónde se quiere llegar con esa liga como una entidad jurídica. Pero también, y fue muy buena la reunión de La Vega. La reunión de La Vega yo creo que va a marcar un antes y un después, porque la actitud de los equipos fue de autocrítica. Fue de, ok, espérense, señores. Esto no es ni culpa de la federación, ni culpa de nosotros. Esto es culpa de todo el mundo, de lo que hemos construido y en el sentido de cuáles son las fallas. Es una liga que tiene fallas, lógicamente. Vamos entonces a poner sobre la mesa todos estos aspectos y vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a dejarnos de decir por aquí o decir por allí y vamos a trabajar juntos para poder consolidar una liga como la República Dominicana se merece. Vamos a pasar a... Ojo, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. No, está claro. Y no es que porque conformemos una liga legalmente, el juego... o la calidad del juego va a cambiar de un día para otro, que esos otros aspectos deportivos. Correcto. que de hecho una de mi opinión en al respecto de que también deben de ser menos equipos, no solamente por el aspecto comercial sino también por el aspecto deportivo. Cuando hay menos equipos en un país que tiene la cantidad de jugadores que tiene, pues hay menos plazas y esas plazas se llenan con mejor calidad. Entonces debería también impactar el juego. Supongo que también el tema de la comercialización va a ser mucho más fácil, porque también el tema de la comercialización, si hubieran estado separados, pues no hubiera tenido tampoco el tapón económico que han tenido hasta ahora, porque es muy difícil el comercializar algo que todavía está arrastrando una mala imagen de una gestión anterior. Así mismo, tienes 100% la razón. Manuel, tenemos la pregunta del millón, la que se hace todo el mundo, aquello que está en redes sociales día sí, día también. ¿Hasta cuándo esta comisión normalizadora? Esta comisión normalizadora tiene un mandato hasta el 31 de julio de este año, el cual se está evaluando actualmente, y que yo entiendo que muy pronto sabrán la fecha en que nosotros nos iremos. Yo lo que sí le puedo asegurar es que yo personalmente estoy trabajando para acabar en el menor tiempo posible. Yo no me quiero quedar. Hay muchas mentiras que se dicen, que si gano tanto, eso es mentira, que si queremos quedarnos 2 años, eso es mentira, que si hay, qué sé yo, yo tampoco vivo pendiente a todas las mentirillas o exageraciones o cosillas que se van diciendo por ahí. Pero lo que sí es verdad es que con la reunión que tuvimos el 11 o 10 de noviembre, antes de asumir, pero cuando ya teníamos la información de que íbamos a ser nombrados,
planteábamos un calendario inicial, que luego cuando topamos con la realidad en diciembre, tuvimos una reunión para readecuar. Y ustedes siempre me han escuchado diciendo, vamos acorde con el calendario que hemos acordado. Correcto. Con FIFA y con CACAF. Y efectivamente, señores, vamos en, totalmente en calendario. Uh-huh. Un calendario que nosotros públicamente no desconocemos. Un calendario que públicamente no puede ser conocido todavía, que yo espero que luego de... Que yo espero que en unas 2 semanas y media ya pueda ser público. Uh-huh. Lo que está claro, por lo que se está viendo y por lo que se está intuyendo, es de que para la fecha prevista no os vais a ir, sino que vais a continuar. Y lo que también está bastante claro, porque lo digo por los anunciados que estáis haciendo en redes sociales, ¿no? y en un vídeo que colgasteis el otro día, que ahora seguidamente hablaremos, vamos a tener el comité ejecutivo antes de finalizar este año. Todo el calendario que se ha hecho siempre ha sido, tanto el inicial antes de asumir la Comisión Normalizadora como el reajustado luego de asumir la Comisión Normalizadora, de que haya elecciones y se elija un nuevo Comité Ejecutivo en 2019. Y así será. Uh-huh. Eso que quede claro, que ha dicho el señor Manuel Luna, que antes de que concluya el año vamos a tener un nuevo Comité Ejecutivo. Vamos a tener electo un nuevo Comité Ejecutivo. Bueno, nada se puede afirmar al 100%, porque uh-huh. hay un aspecto que no depende de nosotros, depende de la Procuraduría General de la República, pero hasta el día de hoy la Procuraduría ha estado contribuyendo súper bien con el tema de la constitución de los clubes, y deberá de ser igual cuando pasemos al tema de la constitución de las asociaciones. Entonces, ese proceso que dura muchas veces 3 meses, a veces lo estamos consiguiendo en 5 días y 10 días. Lógicamente, hubo una reunión en Procuraduría y nos facilitaron una especie de ventanilla única en el cual los clubes que están acudiendo y que están pidiendo asistencia a la federación, como debería de ser, porque es gratis, un servicio uh-huh. gratis, son clubes que tienen pocos recursos, pues a esos clubes cuando depositan, nosotros le damos seguimiento, Sebastián y Francisco y el equipo legal le dan seguimiento y las incorporaciones están fluyendo muy bien. Yo te puedo adelantar que, por ejemplo, La Vega está completa. Uh-huh. La Vega ya todos los equipos han depositado en Procuraduría. Creo que hay 2 que falta que la Procuraduría emita y posiblemente emita la semana que viene. Dicho esto, ya será a ver posiblemente en los próximos 15 días cuál es el estatus que tienen en FIFA Connect esos equipos. Si ya están con la parte legal 100% finalizada, la parte deportiva 100% finalizada, nada más habrá que hacer la verificación de que la parte deportiva se hizo correctamente y que los jugadores son en efecto uh-huh. jugadores y que nadie engañó, porque es bueno que se sepa, y lo repito en cada uno de los censos que hago, equipo que ose intentar violar FIFA Connect e inscribir una persona que no sea futbolista, se va a someter para sanción en el comité, en la asamblea de la Federación Dominicana de Fútbol. Uh-huh. No se puede inscribir a un pelotero, ni a un taekwondocita, ni a un lanzador de bala, o sea, ni a un dominocero. Uh-huh. Vamos a quedar claro con eso, ¿ok? Entonces, en La Vega están sumamente avanzados y yo entiendo que posiblemente en junio estemos anunciando ya fecha de elecciones en La Vega. Porque no van a tener que ser todas las elecciones a la misma vez. No, nosotros, asociación que esté lista, asociación que va a elecciones. Asociación que esté lista, asociación que va a elecciones. Nosotros no vamos a perder tiempo. Esto también es importante que se sepa, porque sí. hay muchos que tienen la mentalidad de que hasta que no se regularicen todas las asociaciones, no se va a proceder al periodo electoral. Es que posiblemente, o sea, y yo siempre he sido reiterativo en eso. Si no son 32 asociaciones, son 30, o son 25, o son 20, iremos a elecciones igualmente. Uh-huh. O sea, hoy mismo le estaba explicando a una de las provincias que fuimos, óyeme, es que si no se regularizan tres clubes por lo menos y solo 2, esta asociación no va a formar parte de la federación. Uh-huh. No es que los clubes no van a tener reconocimiento. Eso los clubes van a tener reconocimiento, claro que sí. Pero la asociación como tal,
aunque esté incorporada en procuraduría, no tiene el aval legal para nosotros poder hacer una incorporación legal. Porque ellos, hay algunas provincias que han depositado en procuraduría, procuraduría le dio la incorporación, pero es una incorporación ilegal. ¿Por qué? Porque la incorporación que hicieron fue con clubes que no estaban constituidos. Correcto. Con algunos clubes, lo que le llamamos clubes fantasmas. Entonces, eso no puede ser y eso no se va a permitir. Asociación que esté lista, asociación que va a elección. Asociación que no esté lista, para cuando marquemos la fecha límite, se quedó fuera. Va a haber dos fechas límites. Una fecha límite para que los clubes depositen en procuraduría y que tengan ya su lista completa de FIFA Connect inscrita, y una segunda fecha límite que va a ser la de las asociaciones con los papeles depositados de incorporación en la Procuraduría General de la República. Eso van a ser los dos tiempos, pero si hay una asociación que ya lo hizo más rápido que eso, pero ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? Sí, porque además desde inicio de año se estaba anunciando de que los clubes se podían incorporar a la federación, y yo me estoy encontrando, porque estoy entrevistando a todos los presidentes de las asociaciones, y que están esperando todavía la visita de la comisión normalizadora para empezar a realizar el trabajo. Son los menos. Ya hay muchos trabajando. Se ha ido fomentando. Además, yo creo que en abril fuimos muy duros con la comunicación en ese sentido de que, óigame, pónganse la pila, pónganse la pila. Y desde entonces, de 30 jugadores que habían inscrito en FIFA Connect, hoy en día deben haber, no sé el número, pero posiblemente 1.500 ya inscritos. Yo entiendo que el número final andará cerca de los 5.000 jugadores en República Dominicana, entre todos los clubes del país. Las provincias que tienen más actividad en FIFA Connect hoy en día son el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, y también La Vega. Entonces, y ya La Romana, porque en La Romana, algo importante, si alguien quiere que lo hagamos, lo que se hizo fue que se trasladó un equipo un día entero a La Romana, y aunque habían clubes que ya habían avanzado, los clubes que todavía no habían terminado de avanzar y de inscribir fueron al Polideportivo, y ahí culminaron de escribir todos sus jugadores y quedaron todos establecidos. Esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, me he encontrado con, ayer creo que entrevistaba al señor Beltrán de Santiago Rodríguez, y me comentaba de que él estaba esperando que vinierais vosotros y tal, porque no sabían realizar la gestión informáticamente hablando, y también me he encontrado con algún presidente que me ha dicho lo propio, lo propio, ¿no? Entonces estás diciendo de que en caso de necesidad vosotros os trasladáis para facilitar esta gestión. Totalmente. Nosotros no hemos escatimado esfuerzos para darle apoyo a todas las asociaciones y a todos los clubes, Xavi. O sea, si algo tiene la federación, es que está dándole apoyo gratuito a todo el que lo necesite para que se pueda constituir. Ahora, se tiene que constituir bajo la ley, como tiene que ser. Aquí no hay vaca sagrada. Es bajo el reglamento. Y si un club, al final, aunque se incorpore legalmente, no cumple con los mínimos de jugadores que van a establecer los estatutos, o no cumple con el mínimo de años de arraigo de fútbol, se quedará fuera. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de un club muy bien formado, que está haciendo muy buen trabajo, que sacó un logo muy bonito, que está haciendo fútbol hoy en día, que ya tiene como 60 jugadores ahí, está participando en torneos. Pero ese club lo fundaron hace 4 meses. Y uno de los aspectos que va a establecer los estatutos es que tiene que tener un arraigo de fútbol de un tiempo determinado, que lo anunciaremos más adelante. Entonces, mucho más largo, es claro, que 4 meses. Entonces, pero eso no quiere decir que el club no pertenezca a la federación. Más adelante. Es un club que va a tener reconocimiento. Correcto. Y que ese club, que ya va a estar incorporado legalmente, va a quedar en esa asociación como un club invitado. Correcto. Que deberá ser invitado y tomado en cuenta para las actividades de la provincia, pero que de momento no puede constituirse como miembro de pleno derecho con voz y voto. Ajá. De momento es un club invitado dentro de la asociación. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque tenemos que evitar que no hayan, de repente, en provincias, formación de clubes
para cumplir con la ley, de tener tres clubes rápidos para yo cumplir con la ley. Me he encontrado a través de las entrevistas a los presidentes de asociaciones, ¿no?, que todo el mundo se queja de lo mismo, ¿no?, de que por qué al inicio de vuestra presentación, de vuestra incorporación, no hicisteis una macro reunión con ellos para presentaros, para que ellos se presentaran, os explicaran sus inquietudes y que todo el proceso hubiera sido para ellos también mucho más fácil. ¿Por qué no se hizo? Eso te lo explicaré más adelante. De momento es importante que el proceso se hiciera como se hizo y para hacer los hallazgos que tuvimos. Uh-huh. La verdad que era físicamente era imposible ir a todos los lugares en muy poco tiempo, pero físicamente era importante hacer los descensos y poder hacer los hallazgos que se hicieron y la comprobación. O sea, te puedo explicar, es que vamos al lado de un campo a preguntar si es verdad que tal equipo está jugando en ese campo, se le preguntan a los vecinos. O sea, se hace un trabajo de inteligencia, de investigación, para comprobar que los equipos que están ahí son lo que son. El trabajo podrá ser, no estoy diciendo que es un trabajo perfecto, porque tampoco tenemos personal de DNI ayudándonos ni nada por el estilo, el trabajo tenía que hacerse a cuenta gotas, yo entiendo que en un tiempo récord, si lo comparamos con los demás países que han sido intervenidos por FIFA, hay gente que se queja que hasta cuánto, pero es que no hay ningún país que se haya hecho en menos de 2 años. O sea, búsquenlo. Uh-huh. Y no hay ningún país, y aquí sí lo vamos a lograr. Es el estar, yo diría que en un país muy afectado por la mala gestión que se ha tenido en el mundo del fútbol. Uh-huh. Y por esa presión social que había a través de medios de comunicación, principalmente digitales, ¿no?, en los cuales lamentablemente a veces intervienen personas que no son periodistas, pero que tienen opinión y la gente lo sigue. Y entonces esta presión, yo supongo que también está ahí intentando sonsacar lo que todos queremos saber, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser un país normal? ¿Cuándo vamos a poder tener una competición normal? ¿Cuándo los equipos van a poder o las asociaciones van a poder gestionar sus competiciones provinciales? Porque hasta ahora todo esto ha estado de la mano de Dios. Eso es un gran problema que os habéis encontrado y que, uh-huh, y que está ahí, está claro. Sí. De todas maneras, las asociaciones han sido sumamente cooperativas. Uh-huh. Nosotros no hemos tenido prácticamente, excepto en una, ningún tipo de resistencia, y después que hubo la resistencia en esa, al otro día el presidente de esa asociación nos vino a ver y a pedir disculpas y a tratar de colaborar. Uh-huh. O sea que en términos generales ha habido mucha cooperación, porque señores, al fútbol le conviene que se organice. Y una cosa muy importante, Xavier, es que FIFA Connect es un activo para los clubes. FIFA Connect es una ficha electrónica de todos estos clubes pobres. O sea, año a año se pierden millones y millones de dólares de clubes que no cobran su fee de formación a los atletas. Y aquí, ahora, los clubes están entendiendo que FIFA Connect es un activo. Y que por eso es que somos tan serios con ese tema, porque no es simplemente una base de datos. Es que cuando tú transfieras a un jugador a través de FIFA Connect, tú vas a poder recibir un dinero como derecho de formación, o como traspaso, uh-huh, con venta, uh-huh, dependiendo. O sea, si ese jugador de club amateur pasa a un club profesional de la liga, está claro. Hay dos formatos en los que va a poder pasar. Va a poder pasar o traspasado en calidad de préstamo, uh-huh, o va a poder traspasado sin ningún costo, o va a poder ser traspasado con venta, uh-huh, ¿a cambio de qué? A cambio de que me regalaron una pelota, o me arreglaron el estadio, o me dieron 1,000 pesos, o me dieron 1,000,000 pesos. Uh-huh. Eso es lo primero. Pero después de ahí, si ese jugador luego es transferido internacionalmente, antes de los 23 años, dependiendo la cantidad de años que tuvo ese jugador en ese club,
a un club de República Dominicana, yo no me sé la tabla de memoria, pero le pudiera tocar hasta $20,000 o más, claro, por ese jugador. Fuera de la venta, ¿eh? O sea, solo como fee de formación para ese jugador. Podría ser el caso de Ronaldo. Podría ser el caso de cualquiera sí, de estos chavales que van creciendo en la liga. Por eso es que la liga es tan importante fortalecerla. Porque a medida que fortalecemos la liga se nutre de jugadores que vienen de los clubes, claro, amateurs. Entonces, ese jugador de ese club amateur que estaba en FIFA Connect se traspasa a un club profesional de la Liga Dominicana. Y de la Liga Dominicana puede hacer el trampolín a la internacional. Y cuando pasa a la internacional, el club de la liga recibe la venta, el dinero de la venta, y el club que lo formó está recibe bien el fee de formación. Uh-huh. Es un modelo súper bonito, súper interesante, que permite en los países, sobre todo de África y América Latina, con condiciones económicas complicadas, por decirlo de alguna manera, tener unos ingresos muy importantes para un club amateur de estas provincias de República Dominicana, muchas de ellas en condiciones precarias, que le hablen de $2,000 por un fee de formación de un joven o de $4,000, todo el dinero del mundo, el dinero que no han visto en 10 años o en 20. Está claro. Luego, porque el tiempo se va agotando, hay otro tema candente, ¿no? Y la cena nos está esperando. A mí lo que más me importa es la tortilla de patata que nos hizo Soledad y el Rioja que me está esperando allí. Ahí. Tenemos un tema candente y que ha estado ahí hace pocos días, ¿no? El tema del director técnico. ¿Pudo el ansia de o la presión social de tener un director técnico, se pecó de inocencia? ¿Qué es lo que sucedió? Complicado. No. Nos pasó una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena fue que perdiéramos el partido ante Bermuda. Y una cosa mala fue que perdiéramos el partido ante Bermuda. Una cosa mala, porque perdimos, porque no cumplimos el objetivo de llegar a la Copa Oro. Pero una cosa buena, porque cerramos un ciclo y pudiéramos abrir otro. Cuando pasa eso, nosotros como Comisión Normalizadora, al final del día, aunque digan que no somos de fútbol, sí somos de fútbol, siempre hemos sido fanáticos de fútbol. Yo ando en mi celular con el cover de un equipo de fútbol desde antes de asumir la Comisión Normalizadora. O sea que yo soy un fanático del fútbol. O sea que uno se ilusiona con las cosas también de manera romántica hasta cierto punto. Y con la selección vimos la oportunidad de comenzar a trabajar. Como nosotros sabemos que nosotros solamente vamos a estar aquí por unos meses más, decidimos que si iba a tomar una decisión tan importante de construcción a futuro, no podíamos tomar la decisión solo nosotros. Teníamos que incluir a otros actores del deporte de la República Dominicana que van a tener que ver a largo plazo con esa decisión que se tomara, que eran los que iban a cargar con el contrato, con las victorias o con la derrota que tuviera esa decisión que se tomara. Entonces comenzamos a correr un proceso donde se vieron muchos candidatos, donde fue agotador, donde después comenzaron a llegar mil gente queriendo influir y mil gente queriendo que venga este, porque todo el mundo en fútbol, todo el mundo tiene el mejor candidato. Este es el ideal, y eran tantos ideales que al final ninguno era ideal y todos eran malos. Entonces se hizo un trabajo muy serio de búsqueda. Se intentó cerrar lo antes posible, y el proceso de negociación se tornó un poquito, inclusive, no complicado, pero no fue lo rápido que nos hubiera gustado, con el equipo de Estados Unidos. Entonces ahí ya, como no fue lo rápido eso, no tuvimos demasiado tiempo para sentarnos en la mesa antes de eso, para poder verlo. Estábamos preocupados por el tema de fuera, y con los partidos que estábamos cerrando con Cuba, y no habíamos terminado 100% la carpintería del contrato, que para mí estaba clara, para la otra persona estaba clara, pero en realidad, como no estaba firmado, no estaba claro en realidad.
Entonces, ahí fue que hubo el tranque, porque lógicamente había una demanda de que tuviéramos del seleccionador. Nosotros como comisión organizadora entendíamos que era necesario que tuviéramos ya el director técnico nombrado. Ya habíamos durado un tiempo buscando, ¿te entiendes? Los mismos equipos entendían que necesitábamos un director técnico y teníamos la fecha FIFA encima. Y al final pues se rompió la baraja y no pudimos cerrar por el tema del tiempo. Yo creo que hubiera sido muy responsable de mi parte firmar un contrato a 4 años. De hecho, yo no quería ni siquiera firmar un contrato a 2 años. Yo lo más largo que quería firmar era un contrato 1 año, prorrogable a 4. O sea, y así era como establecía el contrato. Luego, dentro del proceso de conversaciones, extendimos ese año hasta los 2 años con la venia de los demás actores que estaban en la mesa de consenso que conformamos. Y en principio como que sí, pero al final no, al final no se pudo. Y ojo, Marcelo siempre tuvo la disposición de venir, se bajó el sueldo todo lo que pudo hasta a encajar en el precio que nosotros establecimos en el presupuesto del 2019, y siempre conversamos con él sobre el proyecto de 4 años, y es verdad, es un proyecto a 4 años que queríamos que él conformara. Lo único que el contrato no podía establecer, no podía garantizar 4 años, porque de hecho nosotros cuando conversamos con Pasi estaba clarísimo. Pasi decía, no, 1 año de contrato y un proyecto a 4 años que yo voy a dejar. Ya al año cuando venga, o antes cuando venga el próximo comité ejecutivo, me evaluará o no me evaluará, y punto. Al final con Pasi hubo otro serie de factores que no nos permitieron cerrar, igual que con Gerard Nuss, que era otro de los candidatos. Teníamos en ese Final Four, teníamos 4 candidatos muy importantes que por X o por R no se pudo llenar. Entonces nada, cuando se termina de caer, iniciar el proceso de nuevo de vista de todos los currículums que había llegado, gente de España mandando currículums, gente de Argentina, gente de México, gente de aquí, gente de Perú, gente de Colombia, era con la fecha de FIFA aquí, pero más que la fecha de FIFA, señores, es que en julio tenemos una clasificatoria sub-23 y estamos muy tarde. Uh-huh. Entonces ya no nos podíamos tomar más tiempo, por eso también no podíamos esperar a cuando entendíamos que estaba todo completamente acordado, esperar la carpintería final de 2 abogados que ya estaban en una mesa haciendo la carpintería. De hecho, ni siquiera en una mesa, era por conferencia telefónica. Entonces tenemos ese clasificatorio en julio y debemos de comenzar a trabajar. De hecho, estamos tarde para trabajar. Ahí los fanáticos tienen razón, se debió de comenzar a trabajar desde antes, pero es que no teníamos el director técnico. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar desde antes sin el director técnico? O sea, hay muchas posibilidades, todo el mundo tiene una fórmula perfecta. Yo le digo, no hay fórmula perfecta, y dirigir tomar decisiones siempre es complicado, porque siempre va para un lado, siempre va para otro, y más en deporte. Ya finalmente entiendo que tenemos la persona que va a tomar la rienda de manera interina de la selección, y será anunciado el próximo lunes. Uh-huh. O sea que vamos a tener un director técnico del patio y va a ser anunciado el próximo lunes. ¿El director técnico está dirigiendo algún equipo actualmente? El director técnico se encuentra en República Dominicana y va a ser anunciado el lunes. Muy bien. Bueno, ahí hay una baraja que se está especulando, ¿no? Y veremos a ver cuando se anuncie el próximo lunes quién es y quién nos da la sorpresa, ¿no? Perfecto. Luego, bueno, hay más temas problemáticos, ¿no? Porque en esta gestión verdaderamente... Señores, ustedes saben que este señor iba a entrevistar a 3 gente más hoy y yo iba a llegar tarde. Y al final la carretera no tenía el tapón que yo tenía que tener, y llegué temprano y él canceló todas las reuniones, y yo no quería tener una hora aquí de bombardeo. Vea qué vaina esta. Bueno, no, pero ya acabamos. Así aprovechamos el tiempo, ¿no? Hay, como te digo, temas candentes, ¿no? Dentro del fútbol dominicano. Y estaba el tema del seleccionador.
Pero luego también tenemos el tema contractual. El tema de contratos que se ha ido comprometiendo la federación, por ejemplo, con OZ, con Aire Europa, ¿no? Y con Macron. Entonces, esas contrataciones que hay, ¿hasta dónde están llegando? ¿A qué plazo se han firmado? ¿Se ha firmado por la operatividad de la comisión normalizadora o van más allá? Son contratos de diferentes periodos. Yo no te puedo hablar de ninguno en específico, solamente te puedo decir que hay alguno que no se ha firmado a propósito, con conocimiento de causa ambas partes, hasta tanto se den las condiciones para que se pueda firmar, porque el plazo de ese contrato es un plazo largo y hasta tanto no estemos seguros de que tiene que firmarse ese contrato, no lo vamos a firmar. No, pero se sobreentiende cuál es. Yo sobreentiendo cuál es. Pero no digas nada. No diré nada, pero sobreentiendo cuál es. Luego hay otro, que es por el periodo de la comisión organizadora, y luego hay otro que sí extiende el periodo, pero tiene una... Nos conseguimos un muy buen contrato, que inclusive... debería de retribuir muy bien a la federación si las cosas marchan como planificadas. Manuel, ¿qué es lo que tiene que pasar para que mañana sábado, cuando pongamos la aplicación de OZ, no suframos un ataque de nervios? Porque bueno, ha ido en decreciendo, ¿no? La tensión ha ido decreciendo desde la primera retransmisión. Ha ido mejorando. Ha ido mejorando, sí. ¿Cuándo vamos a tener las retransmisiones que nos merecemos? Me vengo a referir con buenas captaciones de cámaras, con buena realización. ¿Eso para cuándo llega? Yo, la conversación que tuvimos con el equipo de producción es que debe de ya en mayo quedar eso finiquitado, tengamos o no instalado los recuerda que no se han instalado en los campos unos postes que son donde van fijas las cámaras, no van en un andamio como han circulado en algunas, esas no son las cámaras van en unos postes. Actualmente las cámaras están en unos andamios y se manejan desde Santo Domingo. Y en algunos momentos ha habido una interrupción de señal o en la sede o en el lugar donde se está manejando por control remoto la cámara, y se ha tenido que conectar a Islandia. Cuando se conecta a Islandia, ahí es donde más errores se han visto, que sobre todo al principio, las tres primeras jornadas se manejaron desde Islandia y por eso la gente estaba... Con el grito al cielo, porque hay en la comunicación había un retraso de 0,6 segundos en una toma de fútbol. Es un mundo. Ya eso se ha reducido a menos de 0,1 segundo, o sea, estamos por debajo de una décima de segundo el delay, por decirlo, entre lo que pasa real y lo que recibe el equipo que controla la cámara control remoto en Santo Domingo. Eso hay un tema de realización que lo estamos trabajando con el equipo, que es lo que más nos preocupa, más allá de que los gráficos sean buenos, que lo han mejorado muchísimo, que de que las repeticiones sean buenas, que lo han mejorado muchísimo, de que los juegos tengan highlights a medio tiempo y al final, como lo está viendo, que eso es súper buenísimo, más allá de que se tengan las alineaciones en cámara, o sea, una serie de cosas técnicas que tienen que pasar y que son, hay un tema de la realización, que es los cambios de cámara, cuándo se tiene que enfocar, cuánto tiempo, o sea, hay veces que la cámara dura
o ya no, ya lo han ido corrigiendo, pero duraba dos minutos y medio, tres minutos la cámara central de aquí para allá y de allá para acá. No, tiene que haber cambios de cámara, tiene que si la bola para, la bola muerta, haz un tiro en corto hacia cualquier jugador que está boceando algo, o al árbitro si está pitando, o si está sacando una tarjeta, tiene que haber un tiro en corto en ese momento. Igual si hay un córner, etcétera. Eso ha ido mejorando bastante, pero todavía no está en el nivel que queremos. Nosotros vamos a hacer una evaluación luego de esta jornada, que ya es la última, bueno, no, después de la jornada próxima, que es la última del periodo de prueba que habíamos acordado entre los realizadores y la federación, para ver en qué punto estamos y poder marcar una hoja de ruta. Pero lógicamente esto es una apuesta a largo plazo, Xavi. Yo estoy convencido de que el fútbol, para que crezca, tiene que estar en una plataforma de fácil accesibilidad a todos los fanáticos de la República Dominicana. El fútbol tiene que ser visto fuera, y todos los partidos necesitan, en una liga de primera división, ser producidos para contenido audiovisual, ya sea en vivo o diferido. Pero necesitamos que haya cámara en todos los partidos. Inclusive por una cuestión hasta de revisión de jugadas, cosas por el estilo. O sea, hoy estábamos discutiendo para la liga de 2020 si podemos tener cámara en todos los partidos, inclusive. Ya después de acabar la reunión de La Vega, ya como tema fuera de récord, y concho, sí, se pudiera tener una especie de bar en República Dominicana. Pero para poder tener bar en República Dominicana, que es un pensamiento lógico, 2020 o 2021, tenemos que tener una buena transmisión, claro, donde no se pierda una jugada. Eso es fundamental, y la realización tiene que ser bien hecha, pero hacia ahí es que debemos de ir. Así es que debemos de ir. Y lo bueno de el proveedor que tenemos hoy en día es que nos permite tener la facilidad de la aplicación, en el cual hoy en día hay gente que critica de China, o que critica de Nueva York, o que critica de España. Por eso, porque lo está viendo el juego. Antes no lo podía criticar porque no lo veía. Está claro. La última ya concluimos, porque la cena nos espera. El tema arbitral es un tema también candente, preocupante, porque no se están teniendo buenas actuaciones. El otro día se propuso también de que pueden venir árbitros del exterior. ¿Cómo está la situación? Bueno, por el tema arbitral ha sido diferente anteriormente. No, siempre ha sido igual. Aquí siempre hemos estado con el problema. Nosotros lo que estamos enfocándonos, y de hecho tenemos una serie de cursos de árbitros, porque hay que seguir fortaleciendo el arbitraje de República Dominicana. No somos un país, no hemos sido tradicionalmente un país futbolero, y formar árbitros no pasa de la noche a la mañana. Y de hecho, una de las cosas que se planteó en la mesa como condición sine qua non es que se podrán importar árbitros, pero los árbitros dominicanos tienen que seguir pitando. Porque de la única manera que pueden mejorar es si siguen formándose y trabajando, no van a aprender a pitar viendo partidos por televisión solamente. Tienen que estar en siendo protagonistas de la acción para poder seguir mejorando. Y yo entiendo que poco a poco la República Dominicana ha ido mejorando. Antes no teníamos ningún árbitro FIFA, hoy tenemos 7 árbitros FIFA en diferentes modalidades, lógicamente, pero no son suficientes. ¿Qué hay que hacer? Seguir formándolos, seguir fogueándolos, seguir teniendo retroalimentaciones. ¿Qué ayuda a la televisión y que todos los partidos puedan ser grabados? La formación de árbitros. Porque es luego de que pase el partido, tú puedes sentarte con los árbitros, con un buen jefe de árbitro, que venga y le diga: miren, mira, esta jugada tú la pitaste de esta manera, pero esa jugada no es de esa manera, o sea, fue mal pitada. Y que de hecho en la Liga Dominicana de Béisbol eso ha ayudado muchísimo. Se trajo a un importado, me acuerdo yo hace unos años, que se reunía después de los partidos a ver jugada tras jugada con los jugadores, con los árbitros dominicanos, y poder ir mejorando. Se va a evaluar, eso no es para mañana tampoco, pero se está evaluando además el costo que tendría, si habría alguna implicación presupuestaria, porque el presupuesto es el que es, y tendríamos que ver esa situación para poder tomar la decisión final de si se importarán o no se importarán los árbitros. Pero está la voluntad de que hayan árbitros importados,
pero de que se trabaje con árbitros importados y dominicanos, una mezcla en cada uno de los partidos. ¿Cuándo vamos a tener acceso a las actas, las sanciones de que se producen los partidos? Lalo, si algo, Lalo. Sí, no, Lalo no hace caso. Lalo, hazle caso a Chávez, por favor, no hay razón para la que eso no sea público. Yo entiendo, yo soy de la misma opinión de Xavi en ese sentido. No es mentira, ya se pasó tu solicitud. No le he dado seguimiento esta semana, es mi culpa, perdón. Tengo que volver a hablar con Lalo porque no era algo, o sea, no es que ha habido una decisión pensada de no hacerla pública. O sea, no, simplemente no se han hecho pública porque... Sí, porque no se ha hecho nunca. Porque no se ha hecho nunca. O sea, ya es una cuestión de sentarse en una mesa, tomar la decisión y comenzar a aplicarlo. Perfecto, Manuel, pues muchísimas gracias. Gracias, Xavier, aquí. Y luego en una próxima ocasión hablamos de transparencia, de gestión, todas las cosas que no vi en la federación y que de repente algunos no ven. Sí, no, pero está claro de que todo eso se está trabajando. Nos acostumbramos rápido a veces a lo bueno. Eso lo damos por sentado. Eso es cierto, porque cuando se empieza a normalizar la cosa es cuando no se aprecia lo que se hace y no se ve lo que tenía. Eso es así. Bueno, señores, pues hemos llegado ya a la conclusión de nuestro programa de hoy. Muchísimos estarán esperando pues que pasemos la información de la LDF. Simplemente os voy a mencionar pues el calendario que tenemos en esta jornada, ¿no? Un calendario que tenemos mañana un partido en Santiago de los Caballeros, donde se enfrenta el Cibao a la Vega Real, ¿no? Luego también tenemos el encuentro, vamos a ver que me he perdido, de Barcelona Atlético al Atlántico Fútbol Club. Está también el compromiso de Pantoja con Moca, el de Jarabacoa con Delfines del Este y Atlético San Cristóbal y OIM. Descansan esta jornada Atlético San Francisco. No se preocupen porque luego más tarde colgaré en Spreaker también el resumen que hace de la jornada mi compañero Randy Gómez y ustedes lo podrán escuchar. Muchísimas gracias. Recuerden de que el próximo lunes tenemos una cita a partir de las 8 p.m. aquí en la sintonía de Labor Radio RD. Ha sido un placer el estar aquí con el señor Manuel Luna y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye, bye. Espera que le meto, a ver, madre mía, el ratón, ¿dónde está aquí?